pasó, Rey? ¿Qué quieres, baby? ¿Comida? ¿Quieres comida? Sí. Pues ya fui a ayudar a cortar aunque sea unas dos o tres ramitas, amigos. Pero ya me corrieron. Me dijeron que me va a agitar más el sol. Allá la patrona ya no me quiere. Me traje mis pantuflas y por eso me corrió. Pero bueno, ya le ayudé a tumbar dos, tres cañitas. Nada más corté esas tres cañitas que traía en la mano.
Así es como se trabaja en el rancho, amigos. En el rancho siempre hay trabajo. Así que el que le quiere entrar a tener su ranchito tiene que ponerse a pensar de que de que ahí no para el trabajo y de que no todas las esposas le entran a ayudarle a uno. Hay veces que uno se echa el paquete de tener sus animalitos, de tener su ranchito, pero la mujer no quiere nada que ver con, no quiere tener nada que ver con los animales. Y luego le dicen a uno, no, ¿sabes qué? Son tus animales y tú no los puedes cuidar. Yo no voy a arrimarme ahí. Y hay muchas que hasta les huele feo. Así que, si le van a entrar, pónganse a pensar primero si la familia se va a involucrar, porque es necesario que la familia se involucre, porque llega a pasar algo como lo que me pasó a mí, y pues si la familia no se involucra, no saben qué hacer, van a andar ahí como gallinas sin cabeza, corriendo de un lado a otro y sin saber qué hacer. Así que yo corrí con la suerte de tener a mi esposa que me echa la mano y que mis hijos también están ahí cuando se necesitan. Ellos estudian y pues no tienen tiempo para andar aquí todo el tiempo ayudando, pero cuando tienen su tiempecito y que necesitamos hacer algún trabajo aquí entre todos, hasta mis niñas salen a hacer trabajos. Hay veces que mi niña, la más chiquita, ahorita ya tiene 11 años, pero desde que tenía 7 años me decía, quiero trabajar, papá, ¿qué hago? Y tengo una herramienta que es para sacar de estas, para sacar el quelite desde la raíz. Entonces, cuando miraba que había quelite allá en el pasto, en la yarda, le decía, mira, agárrate una cubetita y agárrate la herramienta para que vayas a sacar toda la weed que encuentres en la yarda. Y se iba y ahí andaba trabajando, andaba con su gorrita y andaba sacando las weeds. Ya cuando se acaloraba, yo le decía, cuando ya te sientes acalorada, te vienes para acá a la sombra y tomas algo. Entonces ya cuando sentíamos que estaba muy caliente, nosotros mismos también le hablábamos, decíamos que ya se quitara del sol. Y ahorita también, cuando arreglé lo que es toda la yarda, también salieron muchas piedras. Entonces me decían que qué tenían que hacer, y les decía yo, caminen en la yarda y piedra que encuentren, échenla en una cubetita y me hacen un montón aquí. Me limpiaron la yarda, ya no hay piedras. Pero sí, aquí todos le echamos ganas, todos trabajamos. Y eso es lo bueno, de que no nada más tengamos a los hijos allá ocupados en el teléfono o pegados allá en sus juegos en la televisión. Y se siente bonito que le echen la mano a uno. Bueno, pues déjenle, seguimos acá trabajando porque Tito ya está picando allá, está picando el zacate, está haciendo la ensalada en nuestra maquinita, y vamos a checar a ver si todavía tiene más zacate. ¿Cuánto lleva aquí mi hijo ya triturado? Y todavía sigue, le queda este botoncito y aquel. Y acá le queda este otro. Y acá. Esto ya va a ser para los borreguitos. Al ratito les vamos a abrir. Al ratito les vamos a abrir para que se vengan a comer aquí. Ahí todavía quedaron unas ramitas de maíz, pero estaban muy chiquitas, así que ahí le van a andar buscando. Aquí vamos a poner una
una puerta para que no se salgan. Y aquí les vamos a poner, les vamos a bajar un poquito más el alambre este eléctrico. O si no, le ponemos aquí la puerta esta. Vamos a tirar un poco más para acá. Y así, para que no se vayan a intentar meter para allá. También en el ratito vamos a sacar, ya después de que los borreguitos limpien aquí, vamos a sacar a las gallinas un poquito para que le den una rascadita aquí a la tierra también, para después venir a emparejar. Miren, amigos, cómo quedó aquí. Ya cortaron toda la milpa mi esposa y mi hijo, y miren, aquí es como quedó picada. Y sacamos dos bolsas de esas de parece que son de 50 galones. Sacamos dos bolsas, bueno, van a salir como dos bolsas y media, porque tenemos que dejar espacio para amarrar las bolsas. Y esto hay que dejarlas un tiempo para que se haga de esta ensalada. Ahorita lo que vamos a hacer es poner las puertas y vamos a sacar los borreguitos para que anden aquí. Puertas sobrepuestas, no bien puestas. Sí, van a ser puertas sobrepuestas. Nada más van a ser unos fierros ahí amarrados. Ya luego les arreglamos bien. Bueno, pues ahorita siguen allá arreglando. Andan tapando ahí para que no se metan los borreguitos, y le andan poniendo agua al rey. Ahorita que terminen, ya los vamos a sacar. Creo le andan poniendo más pasto al rey. Ya quieren dejar bien listo. Porque nos salimos desde temprano. Nada más desayunamos y nos vinimos acá. Bueno, no era muy temprano, ya eran como las 10 cuando salimos a trabajar aquí. Y pues de las 10 hasta ahorita, que ya van a ser las 5, no hemos entrado a la casa. No, ahora sí que no, ni siquiera fuimos a lonchar. Y pues ya anda la tripa ahí pidiendo comida, así que hay que ir a darle algo. Y ahorita vamos a bueno, pues ya no va. Yo pienso que ya no vamos a venir, o si venimos nada más va a ser a checar a ver cómo están los animales, porque mi esposa ya le anda echando al rey. Y los borreguitos chiquitos los vamos a dejar un rato afuera nada más. Ya cuando empiece a, pues sí, ya por ahí como a las 7, ya cuando empiece a oscurecer, vamos a venir a encerrarlos. Que ellos solitos se meten, ya es ahora. Entonces nada más vamos a venir a cerrarles, nada más los vamos a estar dejando salir durante el día a que coman aquí.
Y el motivo por el que nada más vamos a sacar a los borreguitos chiquitos es porque como las borregas grandes están preñadas, no las queremos estresar en andar metiendo y sacando en los corrales. Entonces mejor las dejamos ahí, porque uno puede hacer que aborte. Miren, aquí hay comida también para las gallinas. Vamos a ver si alcanzamos a enfocar. Por ahí andan unos chochos. Miren, ahí. Esos animalitos cafés que andan ahí. Cuando acerco más la cámara, es difícil enfocarlos porque tiembla uno más. Pero está ahí, ahí enfrente. Entonces uno si saca las gallinas, aquí van a encontrar harta comida. Va a haber hartos gusanitos. Bueno, pues ya se me llegó la hora de mi medicina y ya me la trae mi hija, porque me toca tomármela a las 5 y como les digo ya es hora, así que dejen, me tomo mi medicina y ahorita. Pues miren, amigos, ya sacamos a los borreguitos, ahí van a andar comiendo y pues ya está de noche, los vamos a dejar también ahí. Pero creo que les llamó más la atención a estos el pasto tiernito, que es el bermuda. Ya si no se comen aquel otro, pues ahí soltamos al borrego grande para que les ayude. O soltamos a las borregas nada más para que se acaben eso y ya, para poder echar el pasto. Miren, pues aquí dijimos que tenemos planeado poner dos puertas, pero como ahorita no podemos, ahorita mi esposo anda, como saben, un poco delicado, pero ahí va. Con este alambre vamos a hacer dos puertas, no sé si las vaya a hacer de metal o les va a poner madera, se miraría más bonito con madera, así como las de los borregos. Aquí. Está nada más el alambre para que las borregas no se vengan para acá. Y allá donde está el pasto hicimos lo mismo. Y ahorita soltamos a las borregas, a las grandes, porque los chiquitos los soltamos para que se comieran todas estas hierbas, pero no hicieron mucho caso. Y ahorita, pues esta café clarita anda comiendo aquí. Y la café oscura está allá comiendo. Del comedero con los otros chiquitos, pero ahí viene a comer. Anda alocada, anda comiendo de todo. Ahora sí se siente como si anduviera en el buffet. Anda probando de todo un poco. Es que los borreguitos no comieron nada. Anduvieron comiendo pastito. El pastito que había crecido aquí. Y ya. Las gallinas también andan comiendo por allá. Aquí las vamos a dejar hasta que se acaben todo eso. Sus corrales están abiertos por si les da calor, pues se metan en su corral. Los borregos chiquitos estuvieron una parte de la tarde de ayer y ahora en la mañana, toda la madrugada también. Y pues ya se metieron a su corralito y aprovechamos para sacar a las grandes. Los chiquitos no le hicieron mucho caso a esto.
pero está haciendo y comiendo mucho. A ver qué tanto le bajan durante el día. Bueno, pues a ratito nos miramos. Pues miren, amigos, después de que decía mi esposa que no tenía que darle ya las borregas, miren cuánta comida van a tener. Aquí, allá tienen su pasto ya, sus cuatro rollos, y hay dos bolsas de ensalada de zacate que se está preparando para ya después darles de eso, ya cuando agarre el, cuando esté listo. Miren, amigos, cómo andan ya aquí comiendo todos. Ahorita nada más el único que tenemos encerrado es el borrego, porque va a andar ahí molestando a las borregas, y ahorita como andan preñadas, las puede hacer que aborten. Miren, amigos, ya está arreglado aquí, ya cortamos toda la milpa. Ahora vamos a echar semilla para que salga pasto. Se va a mirar más bonito, más alegre el lugar. A mí me gustaba más con puro pasto que con la milpa, pero pues a mi esposo se le antojó plantar la milpa y pues hay que darle gusto porque pues es el dueño del lugar. Bueno, de este cachito, de su ranchito. Y pues ya así quedó. Ahora nomás nos falta buscar la semilla. Ahí tenemos, pero no sabemos dónde la guardamos. Con el movimiento de su cuartito, tenemos un atascadero que no pudimos ni limpiar. Todavía no ordena bien su herramienta. Pero ahorita cada cosa que necesitamos tenemos que andar buscando, como buscar una aguja en un pajar. Miren, los borregos ahorita están echadas. Se acabaron casi toda la rama de aquí. Y pues aquí arriba de las pacas de pasto tenemos la milpa embolsada. Nada más salieron dos bolsas. Y tanto ramerío que se miraba, rindió muy poquito ya partida. Y pues vamos a ver cómo terminó de cansado el dueño del ranchito. Quiere andar trabajando, pero pues le digo que hasta donde aguante. Mientras él anduvo haciendo esto, yo andaba limpiando, moviendo el tiradero de un lado a otro. Aquí se los dejo. Pues aquí andamos echándole ganas un ratito, amigos, en lo que hay, con lo que se puede. Y pues ahí en la máquina nada más es andar sentado y moviéndole. Sí, se pues suda uno y todo, pero por lo menos uno se lo lleva más tranquilo. Y ya ahorita miren, ya emparejé ahí. Ya nada más es de tirar el pasto. Ahorita vamos a ver, que por ahí teníamos poquito pasto y vamos a tirarlo, y vamos a usar este de aquí, para ese lo vamos a jalar con la yardeadora, y ese lo vamos a ocupar para tapar el pasto. Tenemos mucho trabajo que hacer aquí, amigos. Tenemos que quemar todo eso,
y limpiar aquí, que tenemos un tiradero. Y pues tengo muchos planes, pero ahí a ver si Dios nos da licencia para hacerlos y para demostrárselos a ustedes. Miren, aquí tengo unos de estos pavers, son ladrillos para hacer pisos. Estos yo los hice, también hago de estos pavers y hago tabiquitos, pero ahorita estamos en descanso, ahorita no podemos hacer nada de eso. Bueno, ahorita en un rato más nos miramos. ¿Se acuerdan de los nopalitos que sembré? Que les hice un video. Miren cómo ya todos agarraron. Todos ya tienen nopales. Y este de limón, que ya le voy a cortar hojitas para hacerme unos tecitos calientitos. Por allá sembré también más nopales, pero ahorita están perdidos en el pasto. Miren, aquí tengo más té de limón. Todo eso me lo voy a disfrutar en un tecito. Y pues aquí tengo de varias plantitas, nada más que unas, como ya no las cambiamos, hay algunas que se secaron. Miren, aquí tengo matas de higo. Quita una, dos, tres que se dieron, cuatro, cinco, seis, siete, ocho de higo que sí se dieron. Y miren, esta ya estaba enraizando y la saqué. Bueno, pues miren, esta ya tiene su raicita. Ya lo que necesitamos es cambiarlo al otro lado. Y entonces vamos a ver cuántas más salen de aquí. Miren, aquí tenemos romerito que también se dio. Entonces hay que ponerlo. Todas estas hay que ponerlas en maceta. Nada más que tengamos chancecita. Bueno, pues nos miramos en un ratito más.